Oficial, proceda a quitarle las esposas a Griselda, esa basura de persona. Aquí están tus porquerías, ya que sé que muy pronto vas a volver por aquí. Eres una inservible, una basura de persona, una delincuente. No sirves para la sociedad, así que sé que pronto te veremos por aquí. Pensé que estarían felices de verme. Y wow, qué hermoso está el niño. Es más bonito de lo que pensé, amiga. Sí, es muy bonito. Pero, ¿qué pasa? ¿No le da felicidad verme de vuelta? Mira, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Decirme se lo digo yo. ¿Qué pasa? Pensé que me tenías bien informada. Griselda, mira. Hay algo que no te hemos comentado antes. Y es que el hijo de tu mejor amiga es mío. Sí, pero, es así. ¿Cómo es posible? Pero no te preocupes. No te preocupes. Que como quiera, va a seguir siendo tu esposo. Porque solo pasó eso. No pasó más nada. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Solo fueron 3 años. ¿Pudiste esperarme? Es que pasó mucho tiempo. Y no sabía cuándo iba a salir de esa cárcel. Y la única persona que estuvo ahí cuidándome fue tu mejor amiga. Sí, sí, porque yo se lo pedí. Que te cuidara, pero no de esa manera. ¿Cómo se pudieron aprovechar de esta situación? Mira, realmente, como te dije, ya pasó esto y ella seguirá su camino y yo quiero seguir el mío contigo. Simplemente que el niño quedará con nosotros. Y de verdad, contigo sentía que no tenía futuro porque estaba encerrada ahí todo el tiempo. Sin embargo, ya estuvo conmigo. Mira, ya no es necesario que te quedes conmigo. Al salirme de, doy cuenta que no tengo absolutamente a nadie. Ustedes pueden seguir juntos para que le den una familia a ese bebé. No te preocupes. Que ya eso lo hablamos. Y se supone que no. Griselda, mira, ya el pasado quedó en el pasado. Es mejor que nos vayamos y arreglemos las cosas en casa. Sí, esto fue una tontería. Ustedes pueden seguir juntos normal y yo sigo en mi casa y con mi rumbo a donde me dé mi gana. Mira, ese pequeño no tiene la culpa de nada. Así que ustedes dos traten de resolver su mierdero, así como lo hicieron. Yo mejor me voy. Pero déjame explicarte. ¡Griselda! ¡Por favor, Griselda! Pero vete detrás de ella, ¿no quieres? ¿Qué pasa, es estúpida? Increíble. Todavía te dignas a ir detrás de ella cuando ves que yo tengo ya 1 año con el niño. Tranquila. Que no creo que ella vaya a cambiar tampoco. Griselda es una mujer muy cabezadura. Y hasta ahora te das cuenta, porque por algo tienes que entender que estaba metida ahí. Mira, ya yo tengo un año con el niño y ya piensas dejarme. Y por ella, no lo puedo creer. No, dejarte no. Ya las cosas están hechas y hay que asumir la responsabilidad. Yo me voy a quedar contigo y vamos a tratar de ser feliz. Lo único es que tenemos que estar muy preparados. Si Griselda dice buscar venganza, tú sabes cómo ella lo hace. Esperemos que no. Porque bueno, no estoy preparada para eso ahora mismo, realmente. Yo tampoco. Pero, ¿qué se cree ella? Dejándome plantado. Donde vinimos a buscarla. Mira, ya vamos, lo mejor. ¿Escuchaste? Sí, escuché. Es lo mínimo que le puede pasar a una rata como esa, Griselda. Pensar que fue con su mejor amiga que su esposo le fue infiel. E incluso, ¿te fijaste? Tuvieron un hijo juntos. Tenía tiempo escuchando eso. Tú sabes que la traición siempre viene de lo más cercano y esta no sería la excepción. Eso vi, pero tenemos que ir preparando su celda porque conociéndola, sé que se va a vengar y volverá de regreso aquí.
Pero claro que sí, que volverá. Es una basura de persona, una rata inmunda. Pero nada, jefe, vámonos. Párame la puerta. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Qué bueno que por fin llegaste. Sí, extrañaba mucho el barrio y mi gente. Este lugar me encanta. Mira, si no fuera por mi trabajo, estaría viviendo aquí con mi familia. Pero sabes que ya no tengo a nadie aquí. Claro, yo lo sé, claro. Pero no te confíes mucho que, aunque se ha puesto un poco más bonito, sigue siendo el mismo barrio. Sí, pero las personas no cambian, sigue siendo igual de hermoso y... Escóndete las prendas, corre. Pero... Mira, seguramente se escapó. ¿Y ese delincuente? Es una mujer y es muy bonita, ¿por qué te refieres así? Pero mírala con esos tatuajes, parece... Ay, no. Mira, seguramente se escapó, vámonos de aquí, mira, que no quiero que te pase nada. No, no, amiga, descuida. No nos va a pasar nada, incluso se ve que es una persona... que va triste, seguramente le pasó algo. Al contrario, creo que deberíamos ayudarla. ¿Ayudarla? Pero tú estás loco. A esa delincuente, mira cómo va, llena de tatuajes. Y su cara, se ve que ha pasado... Amiga, ay, no. Aún siguen con la misma mentalidad. En este país, porque una persona tenga un tatuaje, lo juzgan. Y no debería ser así. Pero no tanto por el tatuaje, mírale su ropa de presa, o sea... Mira, amigo, vámonos de aquí, por favor. Yo no quiero que te pase nada malo y que me culpen a mí después por haberte traído al barrio otra vez. Descuida, que yo sé cuidarme solo. Ya te dije, vengo del exterior a vivir aquí y allá la vida es así. Las personas andan con tatuajes y todo eso. Por eso no hay que juzgar a nadie. Al contrario, yo la voy a ayudar porque se ve que necesita ayuda. Ayudarla, pero tú estás loco. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te roba? Amiga, todos tenemos derecho a cambiar. Y yo creo que esa jovencita lo que necesita es un buen consejo. Y eso voy a hacer. No, pero... Amiga, tú eres demasiado confiado. ¿Cómo te atreves a ir para allá, para esa mujer? Ya te lo dije, la voy a ayudar. Pero... ¿Y si le pasa algo? ¡Luis! Señorita, necesita ayuda. Señorita, es de mala educación dejar a la persona con la palabra en la boca. ¿Qué deseas? Sé breve, por favor, que no tengo tiempo. Señorita, simplemente la veo un poco decaída y quiero decirle que si necesita algún tipo de ayuda, estoy aquí para ayudarla. No creo que me vayas a ayudar. Pero, por favor, si es otra cosa, dime que necesito irme. Mire, yo no la voy a juzgar por su tatuaje ni porque tiene su uniforme puesto, al contrario. Quiero saber por qué estuvo ahí y aprender de usted, porque no todas las personas que van a la cárcel son malas. A veces hay personas que están inocentes. De igual forma, yo... Mira, no te le acerques a mi amigo. ¿Oíste? ¡Delincuente! Señorita, pero fue él que me llamó. Sara... Mira, vámonos de aquí. Sara, por favor, yo sé cuidarme solo. ¿Cuidarte solo? ¿Qué importa? Mírale las fachas, acaba de salir de la cárcel. O quizás se escapó algo, mírala, con tatuajes. Mira. Es una delincuente, tú ni sabes si fue la quien le robó a tu mamá, que nunca apareció esa persona. Sara, ya eso fue pasado, lo de mi madre. No tiene que mencionarlo. Porque ella esté vestida así, porque tenga tatuajes, no quiere decir que sea una mala persona. No, porque estuvo en la cárcel por una santa que ella es, ¿verdad? A veces hay persona inocente en la cárcel. No se preocupe, señor, que ya estoy acostumbrada a que me juzguen por mis tatuajes, por la ropa que llevo puesta. Pero no es ningún problema, eso a mí no me importa, créame. Pero si era solamente eso... No, señorita, descuida. Por favor, déjame hablar con ella, porque quiero conocerla. ¿Hablar de qué? ¿Hablar de qué? Sara, eso no te importa. No tienes que protegerme. Yo sé cuidarme solo. Cuidarte solo, claro. Bueno, con una delincuente. Ella tenga razón, señor. No, cálmate, señorita. Yo quiero hacer nuevos amigos y todo el mundo merece una oportunidad. A mí no me interesa tener nuevos amigos. No me interesa tener a nadie. Incluso quisiera estar ahí de vuelta y no estar en este mundo de... Debería, mira, porque sería mejor llamar a la policía para ver si fue que se escapó y devolverla donde pertenece. Sara, cálmate, por favor. Mira, ya, tranquilízate. Yo voy a hablar con ella y vuelvo y hablo contigo, por favor. ¿Qué hablar conmigo de qué? ¿De qué? Dame un espacio, solo quiero hacerle una pregunta. Llegas al país y lo primero que quieres es hacerte amigo de una prófuga, seguro, porque
No se me sale de la cabeza. Mira, que seguramente se escapó. Sabe que soy creador de contenido y me gustaría saber su historia, así quizá ella cambie y le cuente al mundo lo que ella hizo, si fue que hizo algo o si es inocente, para así saber su historia y publicarla y contársela al mundo. No, señora, en verdad, al mundo no le interesa saber sobre una persona como yo. Así es, a nadie le interesa. Mira, hueles horrible, hueles a cárcel, a basura. Ah, mira su ropa. ¿Por qué lleva la ropa entonces puesta? ¿Eh? ¿Por qué la llevas puesta si dices que saliste o...? Ay, vámonos de aquí, por favor, mira. Ya te dije, no voy a ningún lado. Yo sé cuidarme solo. Mira, a ti por confiado te pasan las cosas. Después no quiero ver que llegues a mi casa diciendo, ay, mi amiga me lo dijo, no sé qué, ay, lo que sea, pero... Mira sus tatuajes, parece que fue un aprendiz que se lo hizo, un ciego. Los tatuajes no definen una persona, Sara. No, ni su traje de carcelera tampoco, ¿verdad? Por favor, ya, cálmate. Mira, yo me voy entonces y te dejo aquí con tu amiga la carcelera, la huela de basura, lo que sea. Y no te quiero ver en mi casa quejándote después. Tranquila. Señor, mejor vaya. No. Yo me voy. Tranquila, ahorita voy y hablo con ella y soluciono eso. Pero explícame, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Griselda. ¿Griselda? Sí, seguro ya sabes. No sé por qué tanto creo me cuestionas. Que escuché sobre ti, pero tranquila, yo no te voy a juzgar por tu tatuaje, por cómo esté vestida, por cómo huele, porque sé que acaba de salir de un cochinero. Pero... Más cochinero es esto, ¿no se da cuenta? Mira la clase de persona que hay. Sí, lo sé. Sí, y estoy mal. No quiero ni siquiera estar aquí. Quisiera irme de tranquila. Este mundo. Es que usted tranquila, no sabe tranquila, lo que me favor. Sucede. Usted no sabe lo que me pasa y está ahí cuestionándome. ¿Quién Señorita, es usted? Por favor, cálmese. Mire, yo soy una persona que está dispuesto a ayudarla y apoyarla. Porque sé que todos merecemos una segunda oportunidad. No. Mire. Tranquilícese, vivo cerca, vivo ahí. No creo. Puedo brindarle comida, ropa nueva. Venga, por favor, acompáñeme. Vivo solo, descuide. No, es que no creo que alguien me vaya a dar una segunda oportunidad. Todos me mienten, todos me fallan. Mi esposo en se este acaba caso, de ir con mi mejor amiga, incluso tuvieron un hijo. Y ¿qué? Mira. Dios mío, ya veo que la vida le ha pagado de una manera. Pero en este caso será la excepción. Yo sí la voy a ayudar. Vivo ahí, llevo años fuera del país, llegué hace unos días, entonces me gustaría conocer nuevas personas. Vamos, acompáñeme, por favor. Puede ir a mi seguro, casa. No le da miedo, no. No importa. Mi expareja murió, incluso hay ropa de ella que creo que a usted le puede quedar bien. Solo necesito un pantalón. Estaba buscando ahí, no encontré. Venga y se da un baño, por favor, acompáñeme. Y tengo muchísima hambre. No se preocupe, en mi casa hay suficiente comida. Así me cuenta su historia, venga. Sí, estoy con la ropa todavía porque no me la pude quitar y es muy difícil la vida ya. Wow, se ve que llevaba mucho tiempo sin comer comida así allá adentro. Sí, es que está buenísima. Y aparte, hoy no había comido porque estaba en el proceso ese de la salida. Ya sabes, estamos a la orden. Esa la cociné yo. Pero puedo prepararte otro menú más bueno que ese. Hasta el agua sabe distinta. Wow, de verdad que te agradezco muchísimo. Pero voy a terminar de comerme esto y me voy porque necesito buscar... No te preocupes, tómate tu tiempo. Eres bienvenida aquí en mi casa. Pues como te dije, vivo solo y no creo que haya algún problema con que te quede aquí el tiempo que quieras. Sí, gracias por prestarme esta ropa, estas prendas. Wow, de verdad que esa habitación tiene muchísimas cosas y muchísima ropa. Este fue el que más vi que se parece a mí, porque todas son muy elegantes. Ese pantalón que lleva puesto era el favorito de mi esposa. Y por lo visto te queda muy lindo, igual la ropa y su reloj. Me hace recordar cuando compré esta casa y estábamos juntos. Sí, pero ya es pasado. Esta casa es súper grande. En verdad me sorprende que viva solo aquí porque yo no podía. Hasta he pensado venderla como estoy viviendo en el exterior. Y no te miento que mi sueño es vivir aquí en mi país, pero estar solo, sin nadie. Pero ya, no quiero contarte más. Tu esposa era una persona muy reconocida, ¿verdad? No tanto. ¿Qué? Tiene tantas prendas, tantas cosas. Yo me quedé impactada.
Lo que pasa es que era diseñadora de ropa y la mayoría de esa ropa era ella misma que la hacía. Pero te la puede quedar toda. Puede... Quizás eso le mortifique mucho cuando ella... No, no te preocupes. Seguramente está muy feliz de que una persona como tú lleve puesta su ropa. No creo, porque es que me juzgan muchísimo y yo soy una muy mala persona. No, no digas eso. Ya me contaste tu historia y yo sí sé que era una buena persona, igual que mi esposa que está en el cielo. Y pues nada, ya sabes, estaré aquí para todo lo que quieres más. Si quieres, puedes quedarte unos días. No puedo abusar de la confianza. Yo necesito salir, buscarme un trabajo, ver dónde me puedo quedar a dormir, a pasar la noche. Mira. Porque, como te dije, quiero renovar mi vida, quiero ser una mejor persona y ojalá me den la oportunidad. Si tengo que irme lejos de este pueblo, lo haré para que me den la oportunidad que me merezco. No es necesario. Yo estoy aquí, estoy brindándote esa oportunidad que necesitas. Además, ese plan que me contaste es maravilloso. Sí. Y yo sé que tú puedes cambiar y puedes salir adelante. Sí. Y te irá muy bien en el futuro. Yo estoy para apoyarte. Puedes contar conmigo. Puedo ser tu inversionista. Pero solo con una condición. ¿Cuál condición? Que te quede viviendo aquí en esta casa. Si quieres yo me voy, pero desde que tú estás aquí, esta casa como que se siente diferente. Como, no sé, es como si mi esposa estaría viva. Lo voy a considerar. Porque es que es una gran oportunidad y... por todo lo que pasé, sería bueno aceptar algo bonito de la vida, ya que todo lo que he recibido son cosas malas, malas noticias. Bueno, pues te prometo que eso no va a pasar. Y estaré en un lugar donde tu tatuaje no importa, sino tu corazón. Y vamos, y te sigo mostrando la casa. Bueno, ven. No, déjame esperar que vayamos un poquito, sí. Descuida, si quieres te hago más. Hay muchas cosas en la nevera, en la despensa. Estaría buena la idea. Ven. Pero, para que conozca mi perro. Se llama Más. Apuesto que estás feliz de verte. ¡Más! Llevo más de una hora y no ha llegado nadie. Bueno, sí, yo que llego de lejos. Dios mío, yo con hambre. Y yo con el niño. Llevo todo el día con él para que sí consigo este trabajo. Bueno. Por fin. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Me imagino que ustedes son los que están solicitando la vacante para el empleo. Sí, así es. Sí. Bueno, ya le entrego algo al jefe y en unos minutos ya vengo por ustedes. Está bien. Okay, señor, espere. Niño, espérame. Por favor, míreme, niño. ¿Usted cree que usted podría hacer una excepción conmigo? Porque es que, aparte de que vengo de lejos, ando con el niño y tengo que llevarlo a la estancia para que me lo cuiden porque... no tengo con quién dejarlo. Entiendo su situación. Veo que hay más turnos, pero... Señora. Se lo voy a comunicar a mi superior para ver qué dice. Sí, por favor, dígale. Mire, no le voy a defraudar. Yo necesito este trabajo y me lo recomendaron. Ellos pueden esperar. El que no puede esperar soy yo porque mi niño está ahí, si se da cuenta. Señor, yo tengo más de una hora aquí. Mire, no, no por es favor, posible. Mire mi situación, por favor, entiéndame. Hágame ese favor, señorita. No, no, está no, bien. No, no, en mire, unos minutos ya le dejo saber. Yo lo sé, pero ya ella me va. Tome asiento, que yo en unos minutos lo voy a dejar pasar. Gracias, señora. No, mira, no tengo cómo pagarlo. Está bien. Discúlpeme, lo que pasa es que... No, pero esto es increíble. Ese es el colmo. Que yo tengo que esperar aquí más de una hora y que lo dejen pasar a él primero. ¿Crees que es su gusto? Para mí no lo es. Olvídate tu traje como siempre. Y como sé que hoy vas a hablar con tus nuevos empleados y tienes reuniones importantes, pues aquí lo tienes. Gracias, tú tan atento como siempre, mi amor. De verdad que te agradezco todo lo que haces por mí. Yo sé que mi mente es un poco distraída, pero tú tratas siempre de... Wow, estoy ayudar. Sumamente orgulloso con este imperio que has creado, todo lo que te ha convertido. Yo siempre sabía que tú podrías cambiar y podrías ser una persona de bien.
Sí, porque es que mi corazón siempre ha sido tan noble y tan bueno. Simplemente que nunca me daban la oportunidad. Pero quien está orgullosa de ti soy yo, porque eres una gran persona. Mira cómo me ayudaste y por ti soy lo que soy hoy en día. Eso y es... todo esto es nuestro amor. Mira, no lo puedo creerme. Con permiso. Ah, qué bueno que llegaste. Te decía, mi amor, que eso es lo que le hace falta al mundo. Que la persona aprendamos a confiar y a creer en los demás, sin importar que tengan tatuajes, la ropa que lleven y esas cosas. Y disculpe. Buenas tardes, jefa. Las personas que están solicitando la vacante para el trabajo están por ahí. Sí, sí. Permítele pasar, por favor, a una de ellas. Hay un pequeño inconveniente. Hay una de las personas que está solicitando la vacante que vino con su hijo y parece muy apurado e interesado en el trabajo. Bueno, pues... hágalo pasar. Hágalo pasar. ¿Y los demás están de acuerdo con eso? Están un poquito enojados, pero yo entiendo que la situación es comprensible. Sí, 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 sí. Hay que hacerlo así. Dile, bueno, ya mismo lo hago pasar. Sí, y esos son los documentos. Sí, disculpen. Ven, mi amor, ahorita lo reviso. Muchas gracias. Señor, ¿puede pasar? Sí, está bien, señor. Gracias. Esto me pone un ching nerviosa porque es que quisiera darle el empleo a todos. Es una decisión difícil, pero yo te ayudaré a estar aquí. ¿Saludo? Saludo, señor. Griselda, ¿y tú qué haces sentada ahí? Ni me diga, es una broma, ¿verdad? Tienes que ser una broma. Porque... No, no es una broma. Estás buscando el empleo. ¿Quién es esta señora? ¿De dónde te conoce? Sí, ¿algún problema con mi esposa? ¿Su esposa? Sí, así como lo escucha. Amor, explícame, ¿quién es él? ¿Llamo a seguridad? No, no, no. No te preocupes, amor. Cálmate. Griselda. Me pongo así porque es un momento muy tenso para mí, pero... él es... mi expareja, Fabio Motoa. Es pareja, no, porque nunca nos llegamos a divorciar. Incluso fui a la cárcel a buscarte. Y no quisiste acceder, pero... Este es el tipo que me dijiste que te juzgó, que pensó que tú no ibas a cambiar. No tanto eso, me falló con mi mejor amiga. Qué inútil eres. Mire, señor, usted hombre, ¿qué oportunidades aprovechaste? Porque si se te olvida, el hombre hace a la mujer y la mujer al hombre. Y era usted que la tenía así, por no confiar en ella. Porque usted era una de esas personas que no la ayudó a salir adelante, juzgándola cuando ella salió de esa cárcel. Con todo el deseo de superarse, pero gracias a Dios que yo estuve ahí. Sí, sí, me dejaste totalmente sola. Pero, Griselda, ya que tuvimos una larga relación, creo que este es el momento de recuperar lo nuestro. Piénsalo, yo no me he ido muy bien. Tu amiga se fue y me dejó con el niño solo. Se fue con otro hombre. ¿Y sabes qué descubrimos, amor? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Díselo tú. Que ese niño ni siquiera es tuyo, porque ella trató de hablar con mi esposa. Sí, ella se acercó. Qué pena. Ella se acercó aquí a la empresa a hablar conmigo. ¿Cómo? Pero puede ser. Yo no puedo darle la oportunidad a personas como ella. Esas personas nunca cambian, pero yo no soy quien para juzgar. Sí, yo sé que ya no soy el tipo de hombre que merece, pero... por lo menos quiero que me den el trabajo, Griselda, me conoce y... Mira, no lo eres ahora y tampoco lo fuiste. Solo me perjudicaste y me guiaste por el mal camino. Recuerda que si yo llegué a esa cárcel fue todo tu culpa. Ya lo sé, sé que te hice mucho daño. Y yo como un idiota salí a tus brazos queriendo intentarlo de nuevo. Pero por suerte sucedió todo esto porque Dios me mandó un ángel. Sí, pero por favor, ya no me lo restreguen la cara y dígame si me van a dar el puesto porque nunca me imaginé que tú ibas a estar en una posición como esta. Sí, 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 ya no es necesario revivir el pasado. Prefiero ya no hablar de eso. Mira, por mí te podemos dar el empleo porque sé que lo necesitas y yo no soy como tú. Gracias. Sí, te puedo dar miles de oportunidades, siempre y cuando no sean con tanta cercanía a mí. Pero, amor, decide tú. ¿Lo podemos poner en otra empresa? No, mi amor, descuida. Yo confío en ti. Yo sé que
tú nunca le harías caso a una basura como esta. No, es porque que... así te llamaban ellos. Sí. No, pero me encanta que haya tomado la decisión de perdonar, porque ahí le demuestra que tú no tienes el corazón igual que cierta persona. Sí. De mi parte, puede darle el empleo. Y no por él, sino por el niño, porque me dio mucha pena cuando entré y lo vi con el niño ahí. Y también por el gesto que hizo de quedarse con el niño. A pesar del tipo de hombre que fue, eso habla mucho de él. Sí, soy un buen padre, se lo puedo jurar, y he tratado de cambiar. Por eso estoy buscando el empleo. Fabio, gracias. Créeme, es súper difícil para mí todo esto. Así que te voy a dar empleo, pero en otra empresa. Es que no puedo tenerlo cerca. Bueno, me hizo muchísimo daño y... No importa. Qué gran corazón tiene, mi amor. Todos merecemos una segunda oportunidad. Sí. Fabio, un placer. Gracias, señor. No se va a arrepentir. Bienvenido. Gisela, gracias por esta oportunidad. Te puedes comunicar con la secretaria. Ella te va a dar todo lo que necesites para que inicie mañana mismo. Está bien, gracias. Pasen bueno. Felicidades. Wow, mi amor. Estoy feliz con la decisión que acaba de tomar. La verdad, eso me demuestra que ha cambiado mucho y que al igual como yo lo hice contigo, tú lo puedes hacer con miles de personas. Sin importar los tatuajes, la ropa, nada. Todos merecen una segunda oportunidad. Mira, tú me enseñaste todo esto porque era bien difícil. Yo quería buscar venganza, quería hacer múltiples cosas que quizá me iban a llevar por un mal camino. Venganza. Pero hoy estoy aquí y agradezco a Dios y a ti todo lo que he logrado. Así que ya, por favor, no hablemos más de ese tema. ¿Sabes cuál es la única venganza que me interesa buscar? ¿Cuál? Que todas esas personas que te humillaron, como ese policía que te habló mal al salir y te ofendió, y al igual que todos los que nunca confiaron en ti, que te vean ahora en tu nueva presentación y se den cuenta que todos podemos cambiar. Y me gustaría empezar desde hoy. Por eso voy a poner vallas, todo para que todo el mundo una buena publicidad y sepa la gran mujer que hoy en día es Griselda Blanco, mi esposa. Que vean quién está detrás de todo esto, mi esposo. Bueno, pues ahora mismo comenzaré. Llamaré a un publicista, sí. Iniciaré una campaña publicitaria. Dile que pasen a la otra persona. Está bien, mi amor, nos vemos. Y así terminó esta historia. Qué gran mensaje el que nos deja este video. Ya que todos merecemos ser tratados iguales, sin importar las vestimentas, y que a veces las apariencias engañan. Recuerden que este video lo hicimos para concientizar y reflexionar. Así que si te gustó, no olvides compartir, darle me gusta y que Dios les bendiga. Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios. En ningún momento se afectó la integridad de los actores.